Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me copian? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Excelente, muchas gracias. Qué bueno. Pues veo que están conectados apenas, vamos a ver, 7 personas, bueno, 6 y 8. Así que pues vamos a hacerle honor a la hora, ¿verdad? A la puntualidad que ustedes han tenido. Los felicito por eso. Creo que Violeta estaba antes que yo, así que pues la primera que llegó, así que felicidad, ¿verdad? Bueno, entiendo que todos estamos claros de que vamos a iniciar un nuevo curso acá en inglés corporativo llamado Inbound Marketing. Pues bueno, vamos a empezar por lo clásico que se empieza en todos los cursos, ¿verdad? Vamos a hablar, pues les voy a exponer un poquito de mí, ¿verdad? No por alardear, sino más bien para que tengan un poquito de confianza. Poderme hacer preguntas, créanme que las que por A o B motivo no las tenga tan frescas, siempre les voy a intentar solventar, sea en ese momento o después, porque ya saben, no somos un computador humano, pero pues ahí vamos manejando la información y como seguimos acumulando, pues a veces hay alguna información que se puede dispersar un poco en el cerebro. Pues bueno, mi nombre es Laura Martínez, soy licenciada en Mercadeo Internacional. Yo me gradué de la Universidad de El Salvador hace ya un ratito. Fui la segunda promoción cuando aperturaron la carrera de licenciatura en Mercadeo Internacional. Bueno, de ahí en adelante, pues como que me fui dando cuenta que la cosa del marketing iba a tener como un giro y me gustó muchísimo el área digital y empecé a estudiar pues, especializaciones. Eso me llevó a una gran experiencia en mi vida que fue trabajar con una empresa de publicidad en España, ¿verdad? Y conocí aún más a profundidad el marketing digital. Y pues es un enorme mundo, la verdad, un enorme abanico de posibilidades. Por otro lado, pues les comento que tengo un máster en marketing y comercio electrónico. Por ahí, igual que ustedes, estoy en las mismas, me sigo preparando en un máster en administración y dirección de empresas. Asimismo, pues mi experiencia laboral ha caminado por algunos sectores como pues, la educación misma, sectores como la publicidad que les mencionaba antes, el tema del volverme un social media manager, igual que un community manager, ¿verdad? Son posiciones similares, más no es lo mismo. Y también pues, he tenido oportunidades de estar en el sector médico también, creadora de cursos, ya estuve en la dirección académica de una institución. En fin, todo este palmarés me ha permitido, la verdad, entender, crear y estrategias tanto para el mundo off como para el mundo online. Entonces, por ahí han dado mi experiencia que espero compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, hoy a 16 días, ¿verdad? Que sabemos que es lo que va a durar este curso, que se van a distribuir durante un mes. Y pues nada, eso, me pueden llamar Laura, no necesariamente licenciada, como ustedes se sientan cómodos también, pueden abordarme, como les decía, con los temas que ustedes tengan consultas. Acá lo ideal, como yo siempre les digo al iniciar un curso, no es tanto que yo me vuelva una oradora profesional y que le recite de memoria la clase, no. A mí me gusta que todos participemos, porque si bien es cierto, yo vengo acá a proponerles cierto conocimiento o parte de mi experiencia, trasladarle mi experiencia. También del lado de ustedes estoy más que segura que habrá conocimiento que si ustedes lo comparten a la clase va a ser mucho más enriquecedora de lo que podría ser solo con lo que yo les voy a proporcionar. Así que siéntanse en la libertad en cualquier momento que estemos exponiendo algún tema en ustedes pedir la palabra, participar, dar su punto de vista y van a ver que de esa manera pues la clase es mucho más rica en conocimiento, ¿verdad? En experiencia, en compartir todo ese tipo de cosas.
Yo voy a aprender de ustedes, como sé que también ustedes van a aprender de todo lo que expongamos acá en este curso. Muy bien. Quiero ahorita también que ustedes, bueno, les voy a terminar de explicar las generalidades de este curso y luego quiero que se vayan preparando porque los quiero conocer un poquito. Quiero conocer si de pronto ustedes están en algún emprendimiento o están en sus empresas, ya sean suyas, ya sea que estén trabajando en algún puesto específico. Me gusta conocer porque, y del sector al que pertenecen, porque también, perdón, eso a mí me ayuda a poderles proporcionar casos o a poder llevar el conocimiento por el lado en el que ustedes lo necesitan. Porque déjenme decirle que el marketing digital pues es bien amplio y se puede ejecutar prácticamente en todas las ramas de la economía, pero la forma de ejecución varía un poco de acuerdo en el sector en el que nos encontremos. Claro, la teoría va a ser la misma, pero la ejecución muchas veces cambia. Entonces, por eso es importante que ustedes aprovechen al máximo este espacio, puedan proporcionarme esa información y de esa manera yo puedo ver cómo voy encaminando la información por ese lado para que les pueda servir, ¿verdad? Para que se puedan llevar algo con ustedes. Bien, la duración de este curso, vamos con las generalidades, como lo hablábamos, vamos a estar juntos 4 semanas, como sabemos las clases van a ser de lunes a jueves, sin embargo, en esta semana en particular es diferente. La diferencia radica en que vamos a tener clase el día de hoy, que arrancamos hoy jueves, que todavía tendríamos que estar terminando en una semana convencional, pero arrancamos hoy y nos veremos el día de mañana también de 8 a 9 de la noche. Pero recuerden que mañana es el único día que vamos a ver clase. Las próximas semanas no habrá clase los viernes, sino que vamos a mantener el horario de lunes a jueves. Como ven, 4 días a la semana, de lunes a jueves, el horario se va a mantener. El enlace al que van a entrar para cada una de las clases va a ser el mismo. No se vayan a confundir, no vayan a esperar que día con día estemos actualizándoles la información de los enlaces, porque básicamente es el mismo y se hace así con el fin de que ustedes pues, no se pierdan mucho y no haya tanta información en los chats que al final pues a veces uno hasta se pierde, ¿verdad? Fecha de inicio, pues el día de hoy, 24 de febrero, y vamos a finalizar, si Dios lo permite, el 22 de marzo. Casos especiales por los que podamos suspender una clase, fuerza mayor, ¿verdad? Que se me vaya el internet, que se me vaya la energía, que me pase algo en mi salud, algo de que no pueda controlar y que no pueda estar con ustedes. Pero si eso llegase a ocurrir, obviamente se les va a notificar no sé, dependiendo de la emergencia en el transcurso del día o un día antes, y tengan por seguro de que esa clase se va a reponer al final, o sea, vamos a correr el calendario, ¿verdad? Por ejemplo, me pasase algo entre semana y no finalizaríamos 22, sino que finalizaríamos el 23, así es que eso puede ocurrir. La asistencia es de verdad importante porque yo siempre lo digo, si bien es cierto, hoy en día con la tecnología nosotros podemos tener la clase prácticamente esta misma noche o el día de mañana por la mañana la van a tener en el canal de YouTube y ustedes la pueden reproducir tantas veces quieran. Pero yo siempre recomiendo que asistan a la clase. ¿Por qué? Porque ahí a ustedes les puede surgir una duda y de pronto pues ahí la solventan y no tienen que estar esperando otro día, luego se les va la idea, etc. Entonces es importante que asistan a la clase siempre de 8 a 9, ¿verdad? Pueden tener algún retraso, claro que sí, eso le pasa a cualquiera, se puede incorporar sin ningún tipo de penalización. ¿Qué más les cuento? Bueno, evaluaciones, sí, vamos a tener 12 evaluaciones distribuidas a 3 pequeños laboratorios que están cargados dentro de la plataforma por semana. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las semanas, antes que finalice, ustedes tienen que haber concretado esos laboratorios. No son cosas del otro mundo, son cosas de lo que vamos a ver en clases, cosas teóricas en algunos casos, en otros casos pues, van a tener que pensar un poquito más. Pero nada, está así como que para que lo mastiquen rapidito. Recuerden de que esta semana va a acabar el día martes, ¿verdad? La semana 1. Y así vamos a ir cada martes, vaya finalizando nuestra semana.
Esto se los comparto yo. Ahora bien, para mayor seguridad, habrá que preguntarle a la gente que se encuentra en administración de estos cursos si lo van a tomar la semana que finaliza este martes, que indicaría la lógica que sí, y luego la próxima semana sí, digamos, a martes. Esto quiere decir que antes de cada martes ustedes tendrían que haber terminado lo que corresponde a la semana en curso. Bien, ¿preguntas al respecto? No. Para mí está claro. Perfecto. Bueno, voy a hacer una pausita acá, ¿verdad? Y me gustaría, como les decía hace unos minutos, que se presenten. Ojo, si pueden poner la cámara, mucho que mejor, ¿verdad? Así nos conocemos. Ahora, porque a lo mejor los cojo en curva, pero en las próximas clases, si gustan, si pueden ponerla. No. Lo ideal es eso, ¿verdad? Que la mantengan encendida durante toda la clase. Así que vamos a comenzar. Veo que ya estamos 11 conectados, eso está muy bien. Pueden comenzar las damas o los caballeros, lo dejo a su juicio. Y nada, pues abrimos micrófono y soy toda oídos y vista para ustedes. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿O lo hacemos dedocráticamente, como se hacía antes en las clases presenciales? Bueno, voy a escoger un nombre al azar. Vamos a ver, este me llamó la atención. Katy. Katy tiene dos corazoncitos en su usuario. A ver, cuéntenos, Katy. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Katy. Es segunda vez que estoy aquí en el curso. Pensé que era solamente un curso de marketing, no pensé que eran dos, pero bueno, hay que continuar con la clase. ¿Qué más tenía que decir? No, algo, si usted se encuentra en algún emprendimiento o usará este conocimiento para efectos de su trabajo actual y en qué sector se encuentra, no sé, salud, educación, comercio, etcétera. Ah, ok. Yo estoy trabajando en un colegio, soy maestra, también ayudo a administrar en dirección, y pues pienso yo que el marketing me va a ayudar también en el colegio para administrarlo bien y sacar adelante el colegio, que es lo más importante. Perfecto, muy bien. Excelente, bienvenida, Katy. Gracias. Bueno, ok, ya rompió el hielo, ¿quién va ahora? Un caballero ahora, para que vayamos intercaladitos. Y solo tenemos un caballero. No. Sí. A ver, Edwin, adelante. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Edwin Rodríguez. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Ah, bueno. Mi nombre es Edwin Rodríguez y soy empleado, soy asesor financiero. Quiero aprender más sobre este tema. Me fascina y poderlo ocupar tal vez algún día para algún emprendimiento mío, ¿verdad? Un gusto conocerla a usted. Solo la he visto en los videos, en las capacitaciones, pero usted es, ¿verdad? La que sale ahí. Sí, soy yo. Sí, sí, entonces la oigo diferente porque yo pongo en rápido el video, ¿va? Entonces la oigo bien rápido ahí y ahorita que estoy viendo la oigo algo diferente, ¿verdad? Pero es por eso. Pero mucho gusto conocerla y esperamos aprender mucho de usted. Qué gusto, muchísimas gracias. Bienvenido. Ok, vamos a ver. ¿Quién va? Adelante, Claudia. Sí, hola. Mi nombre es Claudia. Yo estoy trabajando como digital advertising en estos momentos. Entonces, la verdad, al entrar a ese trabajo, me entró mucho la curiosidad con el marketing, porque tiene que ver mucho, mucho, mucho con marketing. Por eso decidí tomar el curso y la verdad es que hasta el día de hoy me ha ayudado bastante a entender un poquito más el rol que tengo yo en mi trabajo, en las áreas que están ahí, porque tiene mucho que ver, todo es digital, la verdad, lo que hago. Entonces, la verdad, súper interesante y súper emocionada con este curso que vamos a tener ahora, porque siento que me va a ayudar mucho, mucho más para yo dar más en mi trabajo. Así que, súper emocionada. Excelente, bienvenida, Claudia.
Gracias. A ver, ¿quién más? Yo, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Azucena. Buenas noches, mi nombre es, resumido, Azucena Cáceres. Pues yo no estoy asociada mucho a lo que es de marketing. Gracias a Dios quizá hemos empezado a conocer un poquito con el licenciado anterior, ¿verdad? Y gracias por conocimientos nuevos. Yo me muevo en el rubro de salud, soy médico, pero en algunas ocasiones tenemos que salir a conferencias, a reuniones con socios, ¿verdad? Entonces, pues esperamos poner en práctica todos estos conocimientos que tanto usted como el módulo anterior nos han proporcionado, y estamos aquí para aprender un día más, un poquito más cada día. Gracias. Excelente. Nada, bienvenida, qué gusto, tenemos acá una doctora, ¿verdad? A ver, ¿quién más? A ver. Vamos, chicas, sin miedo. Está Patricia, creo que Carla, Fátima. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches, mi nombre es Carla Guadalupe Flores. Yo trabajo en un call center en Wangling, que ahora somos WebHelp, y soy recepcionista, y pues me interesó, la verdad, tener o adquirir un poco conocimiento sobre lo que es el marketing, ¿verdad? Para poder, pues en la empresa seguir creciendo, si Dios nos lo permite, y así pues ir adquiriendo más conocimientos de esto, ¿verdad? Y espero pues recibir más conocimientos de usted, licenciada, y aquí vamos a estar pues a la orden y pendiente de sus clases. Muchas gracias y bienvenida, Carla. Gracias. A ver, ok. Tenemos a alguien más por acá que quiera participar. Buenas noches. Buenas noches, Fátima, bienvenida. Mi nombre es Fátima López y trabajo en una empresa que se encarga de vender insumos médicos a hospital público o privado. Okay. Soy recepcionista y me interesa el marketing para en un futuro hacer mi emprendimiento. Ok. Ok, bienvenida. A ver, una falta. Me parece que falta Jamie y Patricia, las últimas dos chicas. A ver si están por acá. Ok, bueno, quizás no están pendientes del ahora mismo el teléfono, no pueden habilitarlo. Bueno, un gusto conocerlos a todos. Me gusta escuchar que ya pasaron por un módulo anterior, ¿verdad? Ya vienen un poquito avanzaditos en el tema del marketing. El marketing es una rama bien amplia, la verdad. Tenemos que hablarlo de esa manera. Y como les decía hace unos minutos, lo podemos aplicar en prácticamente todos los rubros, en donde se encuentra una relación entre consumidor e empresa, ahí cabe y encaja perfectamente el marketing. Ahora bien, les decía yo que la teoría se mantiene igual, ¿verdad? Para cualquier sector, o casi igual para cualquier sector. Lo que va a cambiar es la aplicación de los mismos. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Y acá creo que se va a sentir identificada Azucena. Nosotros en el marketing, en la jerga del marketing y de la economía en general, a la persona que nos consume nuestros productos o servicios le llamamos cliente o consumidor. Ahí acaba la situación. Pero ¿qué pasa en el rubro médico? Ahí no le podemos decir clientes, porque hasta se ofende el paciente que uno le diga así. Ahí uno tiene que decir paciente, aunque al final del día lo que hagan es consumir nuestro servicio como alguien que va y se sienta en un restaurante y consume la comida y el servicio que le atienden ahí. Entonces, ven ese pequeño ejemplo para que vayan viendo que sí hay ciertas diferencias en diferentes rubros, tal vez diferencias un tanto semánticas, podríamos decirlo de esa manera, pero que en el fondo lo que vamos a buscar siempre, pues sobre todas las cosas, es satisfacer a ese cliente, a ese consumidor, a ese paciente,
a incluso la relación que podamos llegar a tener con nuestros proveedores, porque sí, aunque no lo crean, también con los proveedores podemos hacer marketing. Y ese marketing es bastante importante porque nos puede ayudar a tener ventajas competitivas con respecto a precios, con respecto a distribuciones, entre otras cosas que son bien, pero bien importantes. Entonces, es así, ¿verdad? Eso es como una pequeña introducción. Como les digo, me alegra mucho que ya vengan de un curso previo, porque esto quiere decir que le vamos a dar continuidad a esta situación y no van a partir desde cero, ¿verdad? Se les va a hacer un poquito más sencillo. Entonces, podemos decir también de que les comparto que el objetivo de este curso, pues, el gran objetivo es que ustedes logren comprender un poco y que dominen un tanto la metodología Inbound, las fases que tiene la misma teoría, la metodología, las herramientas que podemos utilizar para obtener más oportunidades de cerrar ventas. Acá no hay donde perderse, en realidad. El marketing, mucha gente dice, marketing es vender. Digamos que no es tan así, pero sí nos ayuda a generar más oportunidades de venta. Y como lo que se maneja en el mundo del marketing y en el mundo de las ventas, a mayor prospectación, mayor oportunidad de vender vamos a tener. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más personas nosotros contactemos de alguna manera por internet, por teléfono, por una cuña publicitaria en la radio, por un anuncio publicitario en la televisión o en el periódico, en una revista, no importa, la manera es contactar a la mayor cantidad de personas para que nosotros podamos tener una mayor oportunidad de cerrar ventas, de cerrar negocios, también como se le llama en el mundo del inbound marketing. Entonces, este es como que el gran objetivo que tienen que tener bastante claro es que todo, absolutamente todo lo que hagamos en marketing, todito tiene que llevar y desembocar en cerrar ventas. No importa lo demás, o por lo menos no tiene tanta importancia como ese último paso. Ahora bien, en ese proceso de tratar de cerrar ventas, tenemos que entender que ahí entran muchos factores, como conocer a nuestro consumidor, conocer su comportamiento de compra, conocer las tendencias del mercado, satisfacer, ¿verdad? Tener un buen servicio al cliente, y todo esto son acciones de marketing, son estrategias de marketing que conllevan a un paso final, que es el cerrar esas ventas. Muy bien, los conceptos claves de este curso que vamos a ver van a estar los siguientes. Primero que nada, vamos a conocer la terminología de la metodología inbound, las fases que tiene esta metodología, algo bastante nuevo que hay, que es como el bonus de la primera semana, es el flyway, que es una forma más novedosa de ver el funnel de ventas. Todos esos términos que yo estoy mencionando, a lo mejor van a decir, bueno, pero caray, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, más adelante lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. También vamos a ver la aplicación del cliente ideal en la metodología de inbound. No sé si lo alcanzaron a ver en el curso anterior, los que estuvieron en el curso anterior, ¿qué es el cliente ideal? Pues hoy lo vamos a retomar y lo vamos a aplicar, porque yo quiero que tenga muy claro, acá en la medida que empecemos a aplicar las cosas, es que vamos a aprender. Yo sé que la mayoría de ustedes está en un empleo y que a lo mejor en su día a día no lo ve. Algunos de ustedes no ven estas partes en el día a día de su empleo, pero yo les propongo algo, invéntese una empresa, un emprendimiento ahora mismo y llévelo a la realidad. He escuchado a alguien que pues, quiere emprender algo, bueno, yo le hago la invitación y que lo haga ahorita, piénselo esta noche y el día de mañana, cuál es la idea de negocio que usted tiene. Y en ese sentido, empiece a aplicar cada una de las cosas que vamos a ir viendo en este curso. Y los que ya tienen su negocio o los que ya están en un puesto de trabajo acá ejecutando el marketing, entonces, pilas, metan todo, intenten aplicarlo, aunque tal vez no se lo vayan a presentar ahora mismo a su jefe inmediato, pero ustedes van a ir ampliando su conocimiento sobre la práctica, porque esto es lo que yo siempre aconsejo, practicar, practicar y practicar. Es la única manera, porque de pronto yo acumulo toda la teoría que puedo y chas, llego a mi primer empleo y
¿y ahora qué hago, verdad? Entonces, es complicado. Entonces, es mejor ir teoría, práctica, y es un poquito de lo que vamos a intentar. En la semana 2 vamos a ver el plan de contenidos, ¿sí? Vamos a ver el blowing, los keywords y los call to action. Esto es en la semana 2 algo que realmente se hace un montón en el inbound marketing. O sea, se vive de esto, se genera planificación, se genera blogs para poder tener presencia en los motores de búsqueda, las famosas keywords o palabras claves y los famosos call to action que nos ayudan a hacer que las personas incitarlos a que hagan una acción. ¿Qué es tipo de acciones? Una llamada, un mensaje, una descarga de un documento, etcétera. Todo eso obviamente pensado con anticipación para poder llevar a las personas durante un proceso de venta. Luego vamos a, en la semana 3, vamos a estudiar un poquito cómo podemos manejar la relación que podemos tener con la audiencia. La audiencia es lo mismo para fines del inbound marketing, es lo mismo como que hablemos del segmento de mercado o el mercado meta al que nosotros nos interesa. Solo que ahora se le llama, en la metodología inbound se le llama audiencia, porque básicamente el contacto que tenemos con las personas es mediante este que nosotros tenemos por el momento, por internet, todos en línea, todos por correo electrónico. Muy pocas veces llegamos a tener en la metodología inbound un face-to-face, ¿verdad? Es medio complicadito porque obviamente son estas estrategias que nosotros podemos aplicar en el mundo online. Y vamos a tener, vamos a conocer también las técnicas del marketing conversacional, que es una forma de aplicar marketing actualmente que va muy de la mano de ganarse toda la confianza de las personas, ¿verdad? Porque estamos, pero de verdad, con mucha competencia en el sector que usted se encuentra. Si usted vende ropa, va a encontrar así rapidito 5, 10, 15, 20 personas que hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo les voy a ganar yo a ellos? Aparte de tener una propuesta de valor clara, yo tengo que tener algo más. Tengo que ganarme la confianza de las personas. Entonces, por ahí va a ir un poquito ese tema. También vamos a ver la planificación, ¿verdad? Del marketing conversacional, la estrategia de conversión, o sea, cómo vamos a intentar lograr que estas personas, ¿verdad?, nos dejen su dinero por nuestros productos o servicios. Y finalmente vamos a ver en la semana 4 el tratamiento de los leads. Los leads, si lo vieron en el curso anterior, se trata de todos aquellos contactos o todos aquellos contactos que pueden volverse una oportunidad de negocio, ¿verdad? Vamos a conocer qué es el marketing, vamos a conocer qué es el inbound sales y la planificación de una estrategia de inbound. Ok, en esto comprende las 16 horas que vamos a tener dentro de este mes. Así que vamos a ir por partes, ¿verdad? No crean que viene todo de un solo, sino que vamos a ir poco a poco. ¿Dudas, preguntas, sugerencias hasta el momento? No, ahorita no. Ok, perfecto. Ya saben, ¿verdad? ¿Quieren conocer algo más o preguntar algo o aportar algo a la clase? Estamos en libertad, ¿verdad? Aquí hay democracia. Ok. Vamos a iniciar con la sección número 1, ¿verdad?, de la introducción al inbound marketing. Bueno, el objetivo de esta sección básicamente es que nosotros entremos en materia, ¿verdad? Que entremos en materia de qué es el inbound, pues todo lo que tiene que ver con la metodología, las etapas del embudo de conversión, que es bien, pero bien importante que nosotros lo entendamos y en ese sentido podamos comprender mejor al consumidor y podamos tener un contenido de valor, un contenido relevante para cada una de esas etapas. Ya más adelante vamos a ir aclarando todas esas terminologías, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo siempre digo es que uno no puede dar pasos hacia adelante de forma segura y certera si uno no conoce un poquito de la historia, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué el marketing está evolucionando? ¿O por qué el marketing convencional ha evolucionado? ¿Por qué hoy estamos estudiando inbound marketing y por qué no estamos estudiando, por ejemplo,
las 10 leyes de cómo vender mejor en un face to face, en una entrevista, por ejemplo. Pues bueno, vamos a hablar de eso un poquito en este momento, ¿verdad? Podemos decir de que el origen de este concepto del inbound marketing es relativamente nuevo. Por ahí tiene sus, ¿qué? 17 años, ¿sí? Más o menos. Y realmente nació como una alternativa al outbound marketing o al marketing tradicional. Es decir, para los que tienen menos de 30 o 35 años, que creo que es la mayoría, no sé, por ahí, pues antes de que ustedes o que experimentásemos esta doble vida, porque así lo llamo yo, que tenemos una vida, un perfil digital y un perfil obviamente personal en el cual convivimos con las demás personas, pero que también convivimos de forma digital con muchas personas, había otro tipo de marketing, ¿sí? Había un marketing en el cual estaba dominado por las estrategias de marketing estaban dominadas por los grandes medios de comunicación, entre ellos la televisión, el periódico, la radio, revistas que dominaban básicamente el mundo de cómo comunicarnos y cómo hacerle llegar los contenidos a nuestro público objetivo. Es decir, antes, por ejemplo, existe esa cajita mágica de la televisión, ¿no? Cuando fue su boom, pero no los televisores que ahora conocemos con control remoto y demás, no. Hubo un tiempo en el que la televisión era de perillas, ¿sí? Usted para poder cambiar de canal tenía que levantarse del lugar donde estuviese sentado, ir, cambiar el televisor, volver a su lugar donde se iba a sentar, a acostar, lo que sea, y empezar a ver la televisión. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo ponía las noticias, la telenovela, un programa deportivo, lo que fuese, de pronto yo lo tenía que ver todo, incluyendo los comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en una hora de televisión me comía por lo menos 30 minutos de puro comercial. Es decir, la empresa se comunicaba conmigo a través de la televisión en una forma, en una comunicación unidireccional, porque la empresa trasladaba su contenido a través de anuncios, pero no había una retribución, no había un feedback entre ambos. ¿Por qué? Porque, bueno, en aquel tiempo, no todos los hogares en El Salvador tenían un teléfono que iba a decir, ok, voy a llamar a esta empresa a ver si es cierto que lo que están diciendo me lo van a mantener. Ni siquiera había esa conciencia en los consumidores de decir eso. Realmente los consumidores solamente era como, ok, si lo dice la empresa es cierto. Y consumían todo lo que la empresa les decía prácticamente a ciegas, porque lo que valía era tener una marca fuerte, que por ejemplo si Coca-Cola decía, con esta Coca-Cola usted va a volar, uno se la tomaba y esperaba volar, ¿verdad? No había esa manera. Entonces, con el tiempo la cosa fue cambiando. Luego vinieron el televisor ya con control remoto y entonces la gente como que empezaba a decir, bueno, no quiero ver este comercial, no me interesa. Pum, cambiaba a otro canal donde sí pudiese estar viendo un contenido que no fuera comercial. Y entonces uno, y aún persiste, uno caminaba por la calle y publicidad aquí, publicidad allá, publicidad allá. Lo que quiere decir es que la publicidad y la forma de hacer marketing se volvió intrusiva, ¿sí? De tal manera que las personas empezaron a decir, no más, no creo más en las empresas, me están mintiendo, no me mantienen las ofertas, los productos que me venden no son realmente lo que ofrecen. Las hamburguesas las vemos así y realmente son así. Y entonces empezó a generarse esa desconfianza, eso que me interrumpe en mi momento, es decir, yo voy a ver la serie, la telenovela, y tenía que, como les decía, comerme 30 minutos de comerciales y ni modo. Pero la gente se empezó a cansar y empezó a hacer el famoso saltar de un canal a otro para evitar la publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que vinieron dos personas muy visionarias y en el 2005 dijeron, oye, aquí algo va a cambiar.
o por lo menos desde antes del 2005, y en el 2005 acuñaron el concepto de inbound marketing desarrollado por HubSpot. Quien no conoce qué es HubSpot, yo los invito a que vayan y aperturen una cuenta con ellas totalmente gratuito. Es un software de desarrollo de inbound marketing en el cual ustedes van a encontrar manejo de redes desde un solo lugar, cuenta de correo electrónico y campañas de email marketing, campañas de mensajes, de texto, manejo de leads, es decir, cambiarle su estatus de un prospecto a leads, a cliente, etcétera, etcétera, que es algo que vamos a ir desarrollando. Pero aperturar la cuenta es sumamente fácil, sobre todo se los recomiendo a aquellos que ya tienen un negocio y que de pronto quieren empezar a mandar campañas de email marketing, ahí es sumamente bueno. Entonces, aparte, les va a dar un espacio donde ustedes se pueden seguir preparando en algún otro tema con contenido totalmente gratuito. Pero entonces estos dos señores, los creadores del HubSpot, definieron la metodología y concibieron que esta filosofía sustentaba el creciente modelo de la publicidad y el marketing de forma diferente. Es decir, dijeron, ok, la gente ya no quiere publicidad intrusiva, vamos a darle algo que realmente les interesa. Y chas, nace el inbound marketing. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es totalmente lo opuesto a estar metiéndose en el tiempo de las personas. ¿Por qué creen que ha nacido este tipo de forma de ver series como Netflix, como Amazon, como, y diferentes aplicaciones o plataformas en las cuales ustedes pueden ver contenidos de manera ininterrumpida y sin publicidad? Precisamente por eso, porque la gente se cansó de eso. Bueno, yo soy claro ejemplo, yo si veo televisión una o dos veces al mes es mucho, yo ya ni siquiera la veo, está de adorno en mi casa la televisión, porque a mí la publicidad me cansó. Entonces, ¿cómo combatimos ese cansancio de las personas? Es con esto, es ofreciéndole un contenido que realmente le importe, que esté buscando. Es decir, yo si estoy en el rubro médico y me dedico a cirugías plásticas, por ejemplo, yo voy a presentarle a la gente un contenido que tenga que ver con lo que está buscando. Quizás hay alguien que esté buscando aumentar el tamaño de alguna parte de su cuerpo, pues bueno, yo voy a ofrecerle un contenido que sea relevante para ellos en ese sentido. Y así en otros. Si yo vendo, por ejemplo, autos, yo voy a intentar ofrecerle contenido a la persona, cómo cuidar un auto, cómo cambiar una llanta, cómo mejorar el rendimiento del vehículo, y en fin, un sinfín de temas que yo puedo ofrecerle a la gente con la cual yo no lo voy a interrumpir, porque son cosas que le van a servir. De eso se trata un poco el inbound marketing. Entonces, otros temas que hay que tener en cuenta es que el inbound marketing como tal no podría haberse desarrollado si no hubiese existido el internet. Como sabemos, el internet es el gran dinamizador de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, allá por 1990, no sé si ya todos habían nacido para esa época, pero allá por ese tiempo comenzó el internet, ¿verdad? Y en aquel tiempo no es como lo vemos ahora, o sea, era algo súper lento, era algo exclusivo para algunos países, y luego poco a poco fue aumentando su cobertura. Y entonces aparecieron los famosos motores de búsqueda. Pregunta, ¿ya sabemos qué es un motor de búsqueda? Sí, ¿no? Tal vez. Si no lo saben, no hay problema. Aquí estamos para aprender. Un motor de búsqueda es una plataforma en la que usted puede introducir un texto o una palabra y cuando le da a buscar, ¡kabum!, le ofrece un montón de resultados. Es lo que hace Google, es lo que hace, perdón, Mozilla Firefox, es lo que hace el internet de MSN y otros servidores más. Entonces, ahora nosotros estamos acostumbrados a que si... Perdón, me quedé sin internet de pronto. Ahorita continuamos. Déjeme proyectar nuevamente.
Pues bien, retomando, pues hablábamos de los motores de búsqueda, ¿verdad? Entonces estamos tan acostumbrados a que nosotros vamos a una plataforma de motor de búsqueda, Google, Bing, MSN, lo que sea, ponemos en la cajilla de búsqueda algo que queremos y quizás tenemos miles, millones de resultados. Si vamos a una red social, ¡pum!, encontramos también un motor de búsqueda, porque tienen una barra para buscar cosas y localizar cosas. Y así sucesivamente en casi todo lo que tenemos en Internet. Hay motorcitos pequeños y otros muy grandes de búsqueda. Entonces, imagínense la cantidad de información que existe en Internet ahora mismo, que cuando usted pone hoteles 5 estrellas le salen pero millones de resultados. Bueno, y aparte de eso, de que nacieron los motores de búsqueda, nacieron los blogs. ¿Alguien ya sabe qué es un blog? ¿O es un término nuevo también? ¿Habrán escuchado el término que digan, él es un gran blogger, sí? ¿O fue un gran blogger? Bueno, pues los blogs es una especie de diario en Internet en el cual las personas pueden hablar de lo que quieran. Es tipeado, ¿verdad? Lo escriben en formato de nota y lo exponen al público. Este fue, digamos que, el inicio de esa comunicación bidireccional y de consagrar una comunidad. Es decir, es una forma de humanizar el Internet y decir que atrás de eso hay personas con experiencia y que conectan de esa manera para mantener esa comunicación. Entonces, si ustedes van a Internet y ponen blog de cualquier tema, les van a salir, como les digo, millones de resultados. Ustedes cliquean en alguno de ellos y van a ver un blog, una persona que empieza a contar una historia y de esa manera logra tener mayor visibilidad. Los blogs hacen a su vez lo que ahora mismo conocemos en redes sociales, como por ejemplo un post que fue compartido 10.000 veces o que fue comentado muchas veces. Así era antes el blog, fue lo previo a lo que ahora vemos en las redes sociales, la popularidad que tienen las redes sociales. Y luego nacieron los foros también, que es una especie de espacio en el cual alguien hace preguntas y la comunidad empieza a interactuar y a generar información, y entonces toda esta cantidad de información se almacena en el Internet. Y entonces aquellas plataformas en las cuales logran acumular esa información, en este caso Google, por ejemplo, que es el gran exponente de los motores de búsqueda, ha sabido aprovechar tanto, pero tanto, esta oportunidad de información que ahora mismo uno de los anunciantes más grandes a nivel mundial, ¿verdad? Ya no es un solo motor de búsqueda. Google en realidad ofrece una amplia variedad de aplicaciones, de opciones para empresas y sobre todo pues el tema de la publicidad, ¿verdad? Que si uno quiere estar ahí en los primeros lugares de búsqueda, pues obviamente tiene que pagar un poquito de publicidad con ellos y hacer otro trabajo que más adelante vamos a aprender también. Y bueno, pues obviamente lo que el pan de cada día de nosotros ahora que vivimos en el Internet, que son las redes sociales, ¿verdad? Obviamente la gran exponente del tema de las redes sociales es Facebook. ¿Por qué? Porque pues vino y cambió todo. Cómo se venían generando las redes sociales, se volvió algo mundial, se volvió algo que yo creo que casi que la mayoría de personas que tienen acceso a Internet, si no es que todas, tienen un perfil de Facebook. Y luego vino la evolución de que las empresas migraron a tener sus perfiles de Facebook por la única y gran razón de que las personas pasaban un montón de tiempo frente a su smartphone, frente a su computadora, viendo Facebook, y obviamente las empresas tienen que ir donde están las personas. Me voy a recorrer en tiempo a, por ejemplo, 1980, donde, bueno, desde antes, donde la televisión reinaba, todas las empresas querían estar en la televisión o en la radio o en el periódico porque eran los medios que las personas miraban más. Hoy en día, todas las empresas quieren estar en el Internet, en los motores de búsqueda, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la mayor cantidad de personas. Y recuerden lo que les decía hace unos minutos. A mayor prospectación, es decir, a mayor cantidad de personas a las que yo puedo llegar, mayor oportunidad de cerrar negocios voy a tener. Entonces, es así como esta ecuación se va formando y que partimos de un marketing convencional que era intrusivo a uno
y que lo dominaban las empresas, que las personas compraban porque las empresas decían, y eso era lo que valía, a un marketing con comunicación bidireccional, con comunicación en vivo, donde el gran protagonista es el consumidor. Y por lo tanto, todo lo que nosotros le presentemos al consumidor tiene que ser de su interés. Si no, estamos muertos. Un ejemplo sencillo, si ustedes se meten a cualquier red social ahora mismo, los únicos contenidos que le van a aparecer son los que a ustedes les interesan. Es decir, usted puede seguir 1,000 páginas, pero si esas 1,000 páginas en redes sociales hay una o dos temas de los que usted más busca, porque otra cosa muy importante, motores de búsqueda y redes sociales se encuentran conectados, ¿cómo? A través de las famosas cookies. Si ustedes entran a una página de internet y les aparece un mensaje, esta página utiliza cookies, y usted le da OK, ya le resolvió el problema. Ya le enlazó todo lo que usted busque en redes sociales con lo que busque en el motor de búsqueda, se alinean, y por lo tanto, lo que usted buscó en el motor de búsqueda, cuando luego va a entrar a una red social, allá le aparece. Y ustedes probablemente dirán, bueno, pero ¿cómo es que sabe Facebook que a mí me gusta eso? Bueno, no es que Facebook sepa, es un algoritmo que los conecta. Entonces, es así, tenemos que estar donde están la mayor cantidad de personas. Ok, pausa acá. ¿Tienen alguna pregunta, algo que aportar, alguna duda, sugerencia, queja hasta el momento? Usted mencionó de entrar a HubSpot. Ajá. Pero esa es una plataforma para empresas. No, tiene su versión gratuita y puedes empezar como si fueses un emprendedor, por ejemplo, no necesitas tener un gran presupuesto porque puedes empezar de forma gratis. Ok, ¿y eso nos ayuda en qué sentido? Eso nos va a ayudar en el sentido de armar nuestra estrategia de inbound marketing. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, en la clase vamos a entrar a HubSpot para que ustedes lo vean, ¿verdad? Pero sí es importante que se vayan familiarizando con la plataforma. Por eso se lo recomendaba de antemano, para que aprovechemos el tiempo al máximo. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, con todo esto que hemos hablado del internet y las redes sociales, los motores de búsqueda y el cambio del marketing convencional al marketing digital, hay algo que le ha dado el poder a los consumidores, a la audiencia, como le queramos llamar actualmente, y es algo que se llama la democratización de la información. Y esto consiste en la pérdida del control total de la información por parte de las empresas y una mayor participación totalmente activa de las personas sobre todo lo que circula en el nuevo escenario del marketing, es decir, todo lo que pasa en el internet. Y es como yo les decía, antes uno pues se casaba con lo que decía una empresa, se casaba de hecho con las marcas, pero ahora no, ahora nosotros tenemos el control, porque yo les apuesto que si ustedes quieren vender algo, un teléfono por ejemplo, cuando ustedes lo están ofreciendo a una persona que les preguntó por mensaje cuánto vale ese teléfono, no crean que esa persona no sabe las especificaciones que tiene ese teléfono, si es que ya sabe hasta lo que se puede arruinar ese teléfono. Entonces, la información es amplia, la tenemos a disposición en internet, por lo tanto, el poder de negociación actualmente se carga en la balanza, se carga un poco hacia los consumidores. Es decir, con esto es importante que ustedes entiendan que ya no pueden tomarle el pelo a un consumidor, porque en el momento que ustedes lo intentan, ok, genial, le pueden vender un artículo, pero 10 minutos después que se da cuenta que es una mentira, se lo despedaza en internet, se lo despedaza en las redes sociales. Y ese es el gran riesgo, y eso es a lo que se enfrentan las empresas. Por eso es que actualmente muchas empresas, cuando van a ofrecer un producto, se lo piensan, lo comprueban, Y hasta que ven que sí realmente cumple con lo que están ofreciendo, se animan a lanzarlo. Porque de lo contrario, pues, es un arma de doble filo. Entonces, la democratización de la información es lo que ha venido es a liberar el poder que pueden tener o que ya tienen los consumidores o la audiencia sobre el mercado, en este caso. Así que hoy, si usted le va a vender a alguien y le logra vender a alguien,
realmente está ganando una batalla bastante amplia, porque no solo le está ganando a los competidores que tiene por ahí cerca, sino también ha logrado que su producto realmente rinda lo que espera el consumidor, le está ofreciendo algo que sea real, ¿verdad? No mentirle, y ha ganado la confianza del consumidor para que diga, ok, con esta empresa sí lo compro. Entonces, la competencia que tenemos actualmente, como les digo, va en dos sentidos. Otra cosa que ha venido a generar bastante cambio en el patrón de consumo y en la forma en que vendemos es la transparencia, de la información, y que es un hecho bastante relevante en esta nueva espectro del marketing, que está dominado por todo ese acceso que provoca el internet, que las personas tienen para poder buscar información y encontrar lo que realmente necesitan. Es decir, el sartén por el mango ahora mismo lo pueden tener los consumidores, ¿verdad? Pueden tener el poder de desacreditar cualquier información que una empresa da a conocer. Por tanto, pues tenemos que ser bastante transparentes, humanizar bastante todos los contenidos que nosotros brindamos, y sobre todo, como les digo, de verdad, quédense con esto en la mente, no le mientan al consumidor, ¿verdad? Porque hoy más que nunca lo desmienten en un santiamén, y la verdad es que ese dicho se mantiene: un cliente enojado son 10 clientes enojados, por lo menos, porque lo empieza a regar. Imagínense la viralidad que puede tener el internet actualmente. Ok, de acuerdo a lo que hemos hablado ahorita en esta pequeña introducción de la historia de la evolución que ha tenido el marketing digital, ¿qué creen ustedes que cambió el mercado con la llegada del internet? Quiero escucharlo, quiero escuchar su punto de vista, 3 o 4 intervenciones, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen acerca de qué es lo que ha cambiado el mercado con la llegada del internet? Ajá. Mejoró las negociaciones, mejoró el estudio, nos facilitó la vida de ya no ir tal vez a un supermercado o a un almacén, ya lo pedimos en línea y todo ya hoy llega a la casa, pues. Más hoy con el problema de pandemia, pues ya todo nos lo llevan a casa y ha facilitado quizás la vida y el trabajo para muchos. Así es, muy bien. ¿Hay más que quiera opinar? Sí, hasta con los pagos, ¿verdad, licenciada? Ahí se ha visto un gran éxito, pues ahora todo mundo desde su casa, ¿verdad? Si tienen un usuario, pues desde ese momento lo hace. Y la gente ya se quedó, ¿verdad?, acostumbrada a eso. Por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos el dinero. Pero ha sido un éxito realmente. Así que con esto de la pandemia creo que ya se generalizó, licenciada. Exactamente, eso dinamizó. Eso ya venía desde antes, ¿verdad? El tema de compras en línea y todo. Yo me acuerdo que antes de la pandemia yo habré hecho unas 4 o 5 compras en línea, y entiendas que yo decía, realmente no me van a clonar mi tarjeta o lo que sea. Ese temor que existía después de la pandemia yo creo que se borró totalmente. Así que muy bien, excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más comenta? Pues bien, en efecto, como menciona tanto Azucena como Hazel, ¿verdad? Ha cambiado bastante, ha cambiado nuestros patrones, perdón, de consumo. Tal como lo mencionan, o sea, uno ya está en la casita. Bueno, yo tengo acá un restaurantito aquí como a una cuadra. Yo no voy, pido que me traigan la comida. Es más, yo con mi tiempo escaso... Sí, en efecto, con mi tiempo escaso que tengo, yo quisiera que existiera una aplicación o algo de venta de ropa y yo sentarme con mi celular o con la computadora y decir, esta realmente me va a quedar, ¿verdad? Yo fuera muy feliz si ese servicio llegase a concretarse en algún momento, que la incertidumbre de que me quede o no la prenda de ropa se disminuyera lo más posible. ¿Por qué? Porque
ya nosotros vimos que el tiempo que nosotros invertimos, o sea, el costo que tiene un producto, no es solamente el precio que nos dan en un almacén. Por ejemplo, un par de zapatos, a mí no me cuestan, voy a ponerles un precio X, $25. A mí me cuesta la hora de mi tiempo en que yo me traslado desde mi casa hasta el centro comercial o la tienda donde se encuentra ese par de zapatos que yo quiero. Me cuesta combustible que yo gasto de mi vehículo para trasladarme hasta allá. Entonces yo vengo haciendo cuentas y todo eso y yo digo, bueno, me salen por ahí a unos $35. Eso me cuesta un par de zapatos. Entonces con la llegada del internet yo reduje todo eso, porque si yo le doy mi medida en centímetros a la persona que me vende ese par de zapatos en el color que quiero, ¿verdad? Y el estilo que quiero, y me lo traen a mi casa por un costo de $2 o $3 extra, hombre, estoy hecha, ¿sí? No perdí el tiempo de ir a la tienda, no gasté en combustible, no desgasté mi vehículo, porque tener un vehículo no es solo el gasto de combustible, es el otro desgaste que utiliza. Entonces, con la llegada del internet, la democratización de la información, la cantidad de servicios que han ocurrido, entonces todo cambió. O sea, yo ya no me conformo con que me digan, sí, yo soy el mejor lugar donde tú puedes venir a comer. ¿Y qué más me va a ofrecer? Pues, ¿me va a mandar a domicilio algo? ¿Me va a ofrecer algo extra? O sea, la mente del consumidor evolucionó. O sea, ahora nosotros ya no solo somos consumidores comunes y corrientes como lo éramos antes, sino que ahora somos consumidores digitales. Y eso quiere decir que exigimos más, que queremos más. Ahora veámoslo del otro lado. Si yo soy una empresa y sé que el consumidor exige más, me obliga a mejorar mi servicio al cliente, me obliga a mejorar mi propuesta de valor, los servicios extras que yo le pueda ofrecer, a tratar de posicionarme en el top of mind de ese consumidor. ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues bueno, una de las grandes maneras es haciéndolo a través de las estrategias de inbound marketing, en el cual vamos a llegar a ofrecer un contenido de valor en el momento justo que la persona lo necesita para decir, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del ejemplo de los zapatos, soy una persona que trabaja 8 o 9 horas, luego tengo un trabajo extra, me queda 1 o 2 horas al día para descansar. Y estoy, pero de veras, para pensar, para ir al supermercado, para ir a comprar un par de zapatos, lo pienso, porque pienso en el tráfico, etcétera, etcétera. Y de repente yo digo, pasa, y viene una publicidad hacia mí y dice, no salgas de casa, yo te lo llevo a tu casa. Y si no te queda, te vuelvo a llevar el par de zapatos ya ajustado. A mí me resuelven la vida y yo estaría tan feliz, tan contenta, que yo estaría con ellos. O sea, me dan publicidad o un contenido de valor en el momento justo. Para llegar a eso, yo tengo que obviamente conocer a profundidad a mi consumidor, a mi segmento de mercado al que yo voy a atender. Tengo que conocer las redes sociales que visita, el tiempo que determina para estar en esas redes, sus gustos y preferencias, si se es influenciado por un grupo de personas, su gente allegada, sus amigos, sus familiares, si es un tipo de persona solitaria o que está llena con amigos. O sea, son un montón de factores que yo tengo que conocer, que vienen del marketing convencional, pero que yo los traslado al marketing digital. Entonces, de eso se trata el inbound marketing. Ok, nos vamos a quedar acá, no porque los quiera dejar, sino que porque se nos acaba la hora. Así es que el día de mañana los espero, ¿verdad? Siempre a las 8 de la noche vamos a seguir hablando de este tema del inbound, que es bastante amplio, pero pues bueno, vamos a tratar de darle salida a todos estos conceptos. ¿Alguna duda que tengan o alguna sugerencia? No. Ok. De no ser así, pues nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Siempre agradecida por su asistencia. Los espero el día de mañana. Y nada, pues que pasen buenas noches y nos vemos. Feliz noche, mucho gusto. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.